Bienvenidos a Amanecer con Dios. Desde niño oí cantar en las congregaciones que mi padre pastoreaba aquel antiguo coro que decía: bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús, ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser, bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Verdaderamente es tan importante la palabra que Pablo aconsejó a los cristianos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Sin embargo, la palabra de Dios no es únicamente para los sabios, pues Pablo dice a los corintios: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios 1:26. Realmente Dios nos dio su palabra escrita en un lenguaje entendible y fácil de digerir espiritualmente. Es precisamente la escritura inspirada quien hace al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un ejemplo auténtico de la claridad de la Biblia lo tenemos en las enseñanzas del Maestro. Marcos, el escritor del segundo evangelio, dice en referencia a Jesús: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Marcos 4:33. Además, el Señor fue muy explícito con sus discípulos en relación al aviso de sus sufrimientos vicarios. En Lucas 18:31 al 33, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo maravilloso es que en las epístolas del Nuevo Testamento encontramos en forma clara la aplicación de la muerte y resurrección de Cristo a la vida de los creyentes. Por ejemplo, Romanos 6, 3 y 4 pregunta aleccionadoramente sobre el significado del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No solo ello, sino que la Biblia habla explícitamente en contra de la inmoralidad sexual. Con toda claridad ordena: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. También a los hombres casados la Biblia les instruye con una claridad imposible de superar. El consejo escrito establece que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Primera a Tesalonicenses 4:4-5. Y cuando se necesita un manual perfecto para la crianza de los hijos, la misma Biblia lo ofrece. Sus palabras claras para entrenar a los tutores no han sido superadas por ningún otro libro. Con trazos diáfanos la Biblia dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Finalmente, a los que necesitan aprender que hay vida después de la muerte, la Biblia habla de esa realidad en una manera que hasta un niño la puede entender. Así dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda Corintios 5:1. Pablo pudiera haber tenido en mente las palabras del Señor cuando aseguró a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Juan 14, 2 y 3. Amados, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Evidentemente, el mismo Dios que confundió las lenguas de los malvados en Babel para hacerlos desistir de su provocación, nos dio su palabra en el lenguaje que Él sabe la podíamos entender. Dejo en vuestro corazón el consejo que dio aquel pensador cristiano a su discípulo respecto a la Biblia. Lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Es que la Biblia resume así el plan redentor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.